Así es, Sirsi. Y bueno, ya saben todos el horóscopo, qué es lo que depara. Y no se puede perder la segunda parte para los signos que faltan. Ahí voy yo incluido con el signo de Acuario. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando una receta absolutamente deliciosa. Vamos a estar trabajando, como dicen, friendo y comiendo un delicioso wrap de pollo, pero al estilo griego, bien mediterráneo. Tenemos sabores bien europeos, tenemos tomate cereza, tenemos cebolla roja, tenemos aceitunas, también tenemos aceite de oliva, tenemos lácteos, así que nos ponemos manos a la obra. Y aquí solamente quiero mostrarles que previo a que iniciara el segmento, lo único que hice fue colocar a cocinar 2 unidades de muslo de pollo ya deshuesado. Este lo mariné solamente con sal, pimienta y un poco de aceite. Se coloca a cocinar y así nosotros ya tenemos el pollo cocido, lo cortamos en cubos y ya está listo para utilizar. De igual manera, si usted no desea utilizar muslos o no tiene muslos disponibles, puede sustituir por pechuga y no necesariamente tiene que sellarla, sino que simplemente puede, sin ningún problema, solamente pues colocarla a cocinar en agua hirviendo y luego pues procede a mecharla, así como pollo mechadito, como si fuese para tacos. Y yo ya voy iniciando. Aquí tengo unas cuantas aceitunas negras. Las aceitunas las vamos a cortar en rodajas. Y lo que vamos a realizar será realizar prácticamente una ensalada griega, en la cual nosotros pues ya lo que realizamos es mezclar queso semiseco, también podemos sustituir por queso mozzarella, también podemos utilizar cuajada, ya yéndonos un poco más locales. Ya saben que muchas veces la accesibilidad a ciertos productos pues se complica un poco, ya sea por tema de costo o también dónde podemos nosotros conseguir estos productos. Pero si deseamos, también podemos utilizar queso feta. Entonces vamos a colocar primero las aceitunas negras dentro del tazón. Aquí vamos a ir agregando de igual manera tomate cereza. Aquí pues me sorprende bastante que ahora en el supermercado encontramos una enorme variedad de tomate cereza o tomate silvestre también, de diferentes colores. Y recuerden que también el color afecta en cómo vamos a sentir el sabor de estos tomates. Entonces, aquí tengo unos de color rojo, que es el tradicional, tengo unos de color chocolate y tengo otros de color amarillo. Así que vamos mezclando todos. Luego de esto ya tengo también un poco de cebolla roja picada en julianas, la vamos a agregar en este momento. Y de igual manera vamos nosotros a incorporar aquí el queso o cuajada que estemos utilizando. Ahora, junto con este picadillo, nosotros vamos a condimentar con un toque de sal y pimienta. Muy bien, agregamos un toque de sal. Vamos a agregar un toque de pimienta. Y a esto vamos a incorporar un poco de aceite de oliva. Muy bien. Vamos con el aceite de oliva y de igual manera vamos a agregar un poco de vinagre balsámico. Muy bien, ahora vamos a dejar reposar esta ensalada durante un momento solamente para que puedan los sabores pues incorporarse. De igual manera, recordemos que la sal, el aceite es un medio conductor, la sal deshidrata y va a concentrar mucho mejor los sabores de esta ensalada. Y así podemos ir preparando un almuerzo rápido a estas personas que tal vez nos están viendo desde nuestro Facebook Live en su oficina. Bueno, ojalá que no se metan en problemas. Pero aquí lo que ya nosotros iremos realizando será ir precalentando nuestras tortillas de harina. Ahora, recordemos que las tortillas de harina, la composición básica es harina mezclado con grasa y hecho una masa.
Es por ello que cuando nosotros colocamos o recién retiramos las tortillas en un estado de refrigeración, o ya sea que las tengamos almacenadas o recién abiertas del paquete, siempre es recomendable que nosotros podamos precalentarlas de alguna manera para que estas ganen la flexibilidad que necesitan para poder nosotros manipularla adecuadamente y que podamos obtener el resultado que queremos. También recordemos que dependiendo mucho del tipo de grasa que se utilice para ello, también va a depender mucho el resultado. Ahora muy bien, vamos a deshojar la lechuga, ya la tenemos lista. Y ahora sí nos vamos a la parte más sencilla de esta receta, armar. Así que recordemos, ya tenemos el pollo ya precocido, la tortilla precalentada, el picadillo o la ensalada griega ya lista. Así que vamos a colocar primero una buena capa de hojas de lechuga sobre nuestra base. Vamos a colocar la mitad del pollo. ¿Vean? Vamos a colocar la mitad de la cantidad del pollo que tenemos dentro de la tortilla. Y luego vamos a proceder a colocar, ¿bien? Esta ya la tenemos lista. Vamos a proceder a colocar en este momento la ensalada. Vamos a armar dos wraps de pollo con ensalada griega, perfectos para un almuerzo rápido, una merienda, para que usted, si se va de viaje o va a trabajar, pueda prepararlo en un momento, en una carrera, y podamos disfrutar de esta delicia. Además, súper fresco, balanceado. Ya sabemos, en muchas ocasiones les he mencionado que la dieta mediterránea está comprobada y está certificada por la ONU como patrimonio mundial, precisamente por los beneficios que están demostrados que puede traer o conllevar la dieta mediterránea. Entonces ya tenemos listo el primer wrap. Recordemos, vamos a terminar de armar el segundo y así vamos friendo y comiendo el día de hoy aquí en su cafecito caliente. Bien, vamos a armar la segunda porción, ya podemos observar en cámara, y ya muy poco, dentro de poco vamos a poder observar los ingredientes de esta receta. Así que muy bien, lechuga, ya vamos con la ensalada griega. Como les mencionaba, estamos utilizando cuajada, pero usted puede utilizar queso semiseco, queso fresco, puede utilizar queso feta. Todos estos son muy bajos en grasa y pues dan un muy buen aporte al valor nutricional de esta receta. Ahora, muy bien, vamos a colocar el segundo wrap y así nosotros damos por culminada friendo y comiendo el día de hoy. Deliciosos wraps de pollo con ensalada griega o al estilo griego, como usted quiera llamarle. Una delicia rápida, práctica, y pudieron observar que muy rápida de elaborar. Ahora rápidamente vamos a poder observar los ingredientes de esta receta para que usted en casa no se pierda ningún detalle sobre cómo elaborarla. Necesitamos 2 unidades de tortilla de harina, 4 hojas de lechuga, 2 unidades de pechuga o muslo de pollo cocido. Necesitamos 1 taza de tomate cereza, 1/4 de taza de cebolla roja picada, 1/4 de taza de aceituna negra en rodajas. Y vamos a necesitar 1 taza de cuajada en cubo, 2 cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharadas de vinagre balsámico. Así que esta delicia pues se va a quedar aquí dentro del set. Vamos a ver quién le está haciendo ojitos y vamos a irnos rápidamente a una corta pausa comercial. Usted no le puede cambiar, hace falta horóscopo, premios, información, noticias. Así que no le cambie, que continuamos con más aquí en Café Caliente.
regresar.